Bueno, hoy toda la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, después de esa multitudinaria marcha y extraordinaria del día de ayer, entregamos un conjunto de propuestas al Gobierno Nacional y hoy en la instalación logramos, tenemos una excelente noticia para todos los educadores del subsistema de educación básica y para todos los educadores del subsistema de educación superior. Logramos que en la próxima semana se esté cancelando con el 100% el bono vacacional de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, quien el 3 de marzo logró un aumento sustantivo para todos los trabajadores y trabajadoras, acompañado del presidente obrero Nicolás Maduro, el presidente victorioso, logramos con los ministros de Educación Universitaria, ministra de Educación Básica y el ministro del Trabajo, que hoy una victoria de la clase trabajadora venezolana, que estas vacaciones se cancelen, como dice la Ley Orgánica del Trabajo y las convenciones colectivas. Recordar que la vía administrativa es a través de las federaciones firmantes, de la central mayoritaria y que, por supuesto, el Gobierno Nacional, a pesar del bloqueo, a pesar de que no nos entregaron monómeros, Citgo, ni el oro y hoy el avión en Argentina, continuamos exigiendo que se cumpla con la República Bolivariana de Venezuela, porque el secuestro de estos activos sigue estando en contra del salario de los trabajadores. El presidente de la República asumió con esta clase trabajadora el logro de la cancelación, con todo el esfuerzo, el logro de la cancelación de este bono como está establecido, reitero, en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Convención Colectiva. En esa dirección, esta central bolivariana, con esta mesa de diálogo, seguirá resolviendo los otros problemas que ha planteado la clase trabajadora, que por supuesto nuestro presidente escucha, atiende y cumple con la Constitución y la ley y las convenciones colectivas. La próxima semana, el día martes, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores convoca a todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional a la Plaza Morelos, a otra gran movilización hasta el Ministerio del Trabajo para que puedan adherirse el resto de los trabajadores a esta mesa de diálogo laboral. Por supuesto, no podemos dejar de decir que con bloqueo y sin bloqueo, con Maduro me resteo, con bloqueo y sin bloqueo, con Maduro me resteo. Decirle a todos los trabajadores y trabajadoras que tenemos un gobierno responsable. No importa el bloqueo, no importa lo que haga esa derecha que intentó cabalgar sobre el aumento, sobre el reclamo del trabajador, intentando crear condiciones que no eran exactas. A los maestros y maestras pueden estar seguros que nuestra ministra y nuestro presidente, SINAFUN y la central, los vamos a apoyar para que mantengan para toda la población el derecho que tiene el pueblo venezolano a su educación y, por supuesto, el disfrute de sus vacaciones. Entonces, reitero, la próxima semana, educación universitaria, docente, administrativo y obrero, educación básica, docente, administrativo y obrero, tendrán y jubilados tendrán la cancelación de su 100% de su bono vacacional. Seguiremos venciendo y derrotando a quienes atentan contra la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Estas mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional y la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas va a ser de forma permanente. ¿Cada cuánto van a ser las reuniones? Y específicamente las otras reivindicaciones a nivel salarial. Fíjate, el presidente de nuestra central, Will Rangel, el resto de los vicepresidentes y nuestras federaciones a nivel nacional,
Estamos en pleno Congreso, hemos venido trabajando. ¿Qué expresan los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional en sus necesidades? Esta mesa de diálogo laboral, reitero, con la central mayoritaria de este país, va a continuar dándose semanalmente, quincenalmente. Hay voluntad política del presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, del ministro del Trabajo y de todo su ejecutivo para que sigamos construyendo la paz, sigamos construyendo la progresividad de la estabilidad económica de este país y el compromiso del presidente para que siga existiendo progresividad salarial y poder adquisitivo para todos los trabajadores y trabajadoras y definitivamente una victoria de los trabajadores venezolanos, del gobierno bolivariano y revolucionario. Y la próxima semana a marchar todos y todas desde la Plaza Morelos hasta el Ministerio del Trabajo.